cerca de 200, que son el número total, y de los cuales hay en intervención cerca de 50, 48. Entonces, pues vamos a tener la opción de ver estas libres municipios de sospecha de minas con mucha frecuencia aquí en adelante. Esta oportunidad tiene además la característica de que es el primer desminado municipal que se hace con una institución internacional, en este caso de Halo Trust, y de la mano, por supuesto, de nuestra brigada de desminado. Recordemos que la Fuerza Pública va a tener una brigada total de 10.000 hombres equipados y entrenados el año entrante. Ya a estas alturas tenemos la mitad. Eso nos convierte tal vez en la Fuerza Armada con mayor capacidad de desminado en el mundo. Ministro, en las últimas horas también se conoció una resolución de la Procuraduría donde finalmente archivan la investigación contra usted y 5 generales por el caso del Conejo en La Guajira. Sí, efectivamente, el abogado que nos representaba a los señores generales y a mí se notificó de ese acto ayer. Mi reacción ha sido que tanto la cúpula como el ministro de Defensa hemos estado siempre apegados a la Constitución, a la ley, a las instrucciones del presidente de la República como comandante en jefe y a un interés nacional de la más grande altura como es la paz. Ministro, ¿cómo van con las reuniones con los comités del no? Digamos, se prolongó el tema del cese al fuego hasta el 31 de diciembre, pero ¿qué va a pasar? Digamos que de todas maneras todavía existe incertidumbre en el país sobre este tema de la paz. Bueno, yo creo que hemos tenido buenas noticias en cuanto al cese al fuego. Tenemos ya un protocolo para acción, tenemos una nueva fecha que da tranquilidad hasta el 31 de diciembre de este año. Se expedirá un decreto para poder establecer los puntos y las coordenadas donde está el preagrupamiento de las FARC, que nos da tranquilidad tanto a las FARC como a la población civil, como a la fuerza pública. De manera que en ese sentido tenemos una mejor situación que hace unos pocos días. En cuanto al diálogo político, pues ya el gobierno ha terminado la primera etapa de esa construcción y tenemos ya todos los documentos de todos los lados, de todas las ideas. Estamos construyendo la matriz que los recoge y el doctor Humberto de la Calle estará en La Habana haciendo los primeros contactos sobre ese inventario.